los zapadores, que se dice actualmente, ya existían en aquella época. Y ya tenían muchos zapadores. Tienen que ir talando árboles y apartando rocas para que ese gran ejército llegue hasta allí. Cuando termina la guerra, la batalla, mejor dicho, están agotados. Y entonces los capitanes le dicen que no puede ser. Que hay que descansar la tropa, que si no van a tener un problema, porque pensaba venir directamente de Ronda aquí. Imaginemos la carretera que hay ahora, trasladémonos 500 años atrás, y nos podemos imaginar lo que suponía eso. Entonces al final se van a Arcos a descansar. Le convencen, descansan en Arcos, y ya reciben la respuesta del alcaide de la población de Marbella, como la respuesta a la carta que les envió. Y entonces, claro, ¿qué quieren los marbellíes? Los marbellíes quieren ganar tiempo. Quieren ganar tiempo porque aspiran a que lleguen tropas de apoyo desde Málaga, que les puedan ayudar y entonces hacerle frente. Pero claro, Málaga está sufriendo ya un doble cerco del que prácticamente es imposible salir nadie. Y evidentemente no van a llegar. Entonces la carta le dicen que es que una serie de importantes, de nobles en definitiva de la localidad, que lo sabía, musulmanes, están en Málaga y que necesitan como un mes para poderles mandar el aviso, que vengan, es ganar tiempo por si llegan tropas. El Consejo Real le dice que evidentemente esto es una trampa para que abandonen y se vayan. Y el rey, que además es un hombre muy decidido, dice que no. Que preparen talegas, que se decía entonces, avituallamiento por 15 días, que es lo que él estima que puede tardar en llegar de Arcos a Málaga. De Arcos a Málaga. Es lo que él calcula, que preparen avituallamiento para ellos. Bien, así se hace, el ejército se pone en marcha. Él tiene un hombre de confianza que es el conde de Ribadeo. El conde de Ribadeo, don Pedro de Villandrando, era su máximo hombre de confianza en aquella época. Y viene acompañado del sobrino del cardenal Mendoza, el rey. El cardenal Mendoza se le llamaba en la época el tercer rey de España. Eso ya quiere decir el poder económico y militar que tenía, no solo religioso, el tercer rey de España. Es el que le acompañaba, no el cardenal, como se puede decir o comentar de una manera coloquial, no. Era su sobrino el que acompaña al rey Fernando. Otra vez el cardenal fue con el rey Fernando a la toma de una serie de lugares, pero en este caso no. Bueno, pues la carta que recibe el rey se les contesta diciendo que no le van a dar tiempo, que esto se ha acabado, que no van a dar tiempo, que es una manera de dilatar la negociación sin sentido. Y por lo tanto, el ejército se pone en marcha. El rey, contrariamente a lo que pueda parecer, no viene por lo más fácil. Lo más fácil entre Marbella y el mar, ¿qué es? Pues la orilla de la playa, ¿no? Venimos cómodos, venimos por aquí, pero claro, hay un peligro. Hay muchos barcos piratas frente a la costa. Y el rey, que es un estratega, dice, puedo venir por ahí, con lo que sería la playa o la carretera general, y me hacen una operación pinza. Me sacan tropas desde Marbella y me pillan con los piratas por un lado y me hacen una pinza. Bueno, es más complicado, vienen cansados, pero se van por el norte. Con las estribanías de la sierra, él va por el norte de la ciudad. Va bordeando con su ejército y va a lo que llamamos hoy en día Río Real. Por eso se llama Río Real. Porque el rey asienta su real, su tienda de rey, y sus tropas se asientan allí. ¿Por qué se asientan allí? Se asientan para esperar el final de las negociaciones entre el conde de Ribadeo y el alcalde de Abuneza. Si se entrega sin lucha, él no quiere que haya lucha al rey. ¿Por qué no quiere que haya lucha? Porque tiene prisa en llegar a Málaga, que es su objetivo. Todo lo que sea, lo que suponga perder días aquí, en un cerco que va a durar pocos días, pero que va a haber muertos, va a haber heridos, y va a perder 2 o 3 días, y es precioso el tiempo para él. Por eso dice que hay que acelerar rápidamente las negociaciones y que el ejército continúe. Y así se produce. De hecho, las capitulaciones, luego leeremos algún artículo, las capitulaciones que aquí se firman son unas capitulaciones en las que el rey accede a una serie de cosas que en la mayoría de los cercos no está aceptando en las capitulaciones. Aquí sí, aquí digamos que entra y dice, sí, sí, firma, que lo que queremos es irnos rápido, que la entreguen, y se acabó. A los 4 meses de haberse ido, ya hacen una revisión de las capitulaciones y ya ciertas cosas que les habían admitido en las mismas, donde dije, digo, y varias de esas capitulaciones, artículos, fueron eliminados. Normal en el contexto y en la época, no lo típico que mala época palabra tenía. Bueno, estamos en medio de una guerra,
y aquí todo el mundo utiliza los ardides y todo lo que puede utilizar. Las cosas son como son, y hay que ser muy realista. Bien, una vez que el conde Ribadeo tiene la negociación prácticamente terminada, ya se le llama al rey, que está, como dicen los textos de la época, a una legua de la ciudad, que son 4,5 kilómetros aproximadamente, que es la distancia que hay de Río Real. Y bueno, en este momento nosotros la recreación que hacemos es lo que yo he estado intentando plasmar. Espero haberlo conseguido. Esta es su real. Este es el real del rey. Nos hemos traído al rey desde Río Real aquí para que se siente y espere el final de las negociaciones que se van a producir en esa mesa entre el conde Ribadeo y el alcaide Abu Neza. Y él le hemos trasladado 4 kilómetros hacia aquí, pero supuestamente él no sabe qué está pasando. Pero claro, no podemos trasladar allí el real y luego venirnos para acá. Entonces estamos reduciendo lo que estaba explicando. Bien, aproximadamente en esta, la torre, la llamada la Torre Blanca, que es el nombre que se utilizaba, ahí es donde se produce la entrega de llaves. Una vez firmada la capitulación, viene la entrega de llaves. La entrega de llaves es un acto realmente de sumisión. Le podemos poner el nombre que queramos, es la sumisión pactada. Además, el rey recibe como tiene que recibir, en su caballo, y el alcaide la entrega como las tiene que entregar, de pie. Porque realmente el triunfador es el rey. Y por lo tanto se le entrega. En ese momento ya la ciudad queda expedita a la entrada del rey, queda liberada, ya no es musulmana, es cristiana. Por eso allí estamos viendo, en aquella torre, estamos viendo allí soldados, hay 3 soldados más o menos, que son musulmanes. Cuando se entregan las llaves, ya se convierten en soldados cristianos. Ya veremos que su vestimenta no es musulmana, es cristiana. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estamos en este espacio, y en la Plaza de Naranjos, estamos intentando resumir para que se entienda. Ya ha penetrado el rey en la ciudad, y a partir de ese momento la ciudad ya está libre, y vienen otra serie de actos allí, que aquí no voy a adelantar, ya los comentaré allí. Pero esto es resumidamente lo que vamos a representar, a recrear aquí en Leadeo. Es verdad que hay gente que nos dice que somos demasiado rigoristas. Lo vamos a seguir siendo. Lo vamos a seguir siendo. Queremos el rigor, tiene que ser la bandera. Para que ustedes, con la explicación que se le den y lo que vean, se lo crean. Porque yo, con todos los respetos, si yo empiezo a meter como instituto niños por aquí corriendo, muy bonitos, vestidos del medievo, quedan muy bonitos. Pero yo a usted les voy a poder transportar con la comitiva que viene a la época, si me veo niños y los quiero mucho a los niños, es imposible. Entonces seamos rigurosos, que los niños ya irán creciendo, que aprendan historia ahora, y si el día de mañana quieren incorporarse, fenomenal. ¿Vale? Bueno, pues ya he terminado esta, espero que corta, pero fructífera intervención, y a partir de aquí vamos a ir viendo estos pasos que he comentado, se van a ir desarrollando en este tramo que tenemos aquí y posteriormente en la Plaza de Naranjos, donde llevaremos a cabo una investidura de caballeros que está basada en textos de época, no es inventada por nosotros. Incluso los 2 caballeros que vamos a investir son 2 caballeros con nombre y apellido reales, que los investió el rey Fernando. Uno en el cerco de Vélez, Málaga, y otro en el cerco de Ronda. El nombre y apellido se van a decir y lo vamos a investir con la misma liturgia que se utilizaba en la época. Ese acto era fundamental en la sociedad de la época, esencial. No solo se investía caballero a nobles, como a veces se piensa equivocadamente. A ti te pueden investir o por ser noble, y por tanto tu linaje te avalaba, o por haberte realmente significado en las batallas, aunque no fueras noble. Ese aspecto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces la deformación es caballero porque es del linaje. No, había 2 tipos de caballeros, pero eran caballeros, al fin y al cabo. Y en eso el rey Fernando, como era un hábil político y un gran militar, las 2 cosas, lo tenía muy claro, que había que apoyarse en la nobleza, pero que el que verdaderamente era un soldado, un capitán, un oficial dedicado a la causa, tenía que reconocérselo socialmente. Y eso es un acto social, eminentemente, no es militar, es social, y tenía mucha importancia para todo el mundo que participaba en las guerras. Bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar. Repito, gracias por la asistencia, hoy hace calor, menos mal, porque hace 3 días no sabíamos qué íbamos a hacer. Y salí con paraguas el rey, que parece como que no, ¿verdad? Muchas gracias. Empezamos ya, ¿eh?
interesante, interesante recordar la historia. Esta recreación, cuarto año que se hace de la llegada a Marbella en 1485 de Fernando el Católico. Retomamos a la freguería y me pregunto yo qué sería de la ciudad sin las asociaciones de vecinos. Qué importante para una ciudad es contar con los vecinos asociados, defendiendo sus derechos, cuidando de sus calles, de sus barrios, interlocutores con los gobernantes. De todo eso sabe mucho Cristóbal Moncayo, que es presidente de la Asociación de Vecinos Cristo de los Molinos. Cristóbal, hola, bienvenido. Hola, Paco, ¿cómo te anda? Pues bien, bien. Ahora mismo con la fiesta estamos contentos y alegres, ¿no? Hombre, claro. Ahora siempre hay que vivir la feria de Marte San Bernabé. Por supuesto. Lo que pasa es que deberían bajar un poquito el volumen. No, hombre, había que... Ahora mismo la situación que estamos ahora mismo es para que esto, la feria, sea una gran feria. Y este año para mí es mejor feria que el año pasado. ¿Mejor o mejor? Mejor, mejor. Ah, mejor. Mejor porque está más regulada lo que por cada uno. Y yo creo que para mí personalmente y a mi familia y a mi negocio, creo que para mí es el año bueno de la Feria de Marbella. Bueno, antes hemos tenido aquí la oportunidad de comer un arroz, un magnífico arroz, y me acabo de enterar que lo has hecho tú. Hombre, el arroz lo he hecho yo ahora mismo. Y he vendido dos paelleras grandes. Y la gente está muy contenta con la paella. Por algo será, ¿no? Un pastelero como yo. Y que haga una paella y que la gente le gustando, y pues eso es un... Pero bueno, porque tú te has ido reciclando, pastelero, pero tienes un restaurante... Hombre, claro. ...en la avenida Maiciñal. ¿Cómo se llama el restaurante? Es que en la paella tiene un defecto, que la paella hay que darle el toque final al arroz. ¿De qué forma? Hacer las cosas con cariño, con amor y con ganas de trabajar. Y yo lo tengo, gracias a Dios, ahora mismo tengo ganas de trabajar, de hacer cosas, de ayudar por mi barrio. Y lo que tenga que hacer por mi barrio no lo hago por mí personalmente. ¿Cómo se llama tu restaurante? Urda Gourmet. Urda Gourmet. Y ahí se trabaja muy bien. Vienen alemanes, muchos alemanes. Tenemos cursos alemanes y tenemos todo. Pero yo lo que digo es una cosa, que yo, por lo que yo pida a la señora Ángeles, no le pido nada. Para mí, personalmente, mucha gente va con interés de pedir cosas para ellos. Yo no quiero nada. Yo lo único que le pido a Ángeles es que mire por el barrio, que haga cosas por el barrio, que los vecinos estén contentos, porque yo sé que los vecinos están contentos con ella. Y si están los vecinos contentos con ella, pues más todavía estoy yo con ellos. ¿Comprende? Es que ahora mismo tenemos una reacción de amigos, pero que a mí me querían presentar varios partidos políticos, y yo no he querido. No he querido porque yo no soy político. Yo soy un ciudadano de Marbella. Que interesa los intereses de Marbella y de los barrios. Cristóbal, ¿cuánto tiempo llevas de presidente de la asociación? Pues cerca de 18, 19 años. 18, 19. Porque yo la asociación de vecinos la tenía en mi casa. En mi casa. No compraba luz, agua, no tenía nada. Entonces nos juntamos con 14.000 euros. Y yo, pues debe de hacer fiesta, hacer cosas, con la crisis que había, cogí y digo 7.000 euros a Cáritas, 7.000 euros a Cáritas y 4.800 a Cáritas. Y me costó trabajo, porque tú sabes, ante una directiva cuesta trabajo de el sí o el no. Yo conquisté a todos los vecinos y caímos y yo lo entregué personalmente. Estoy orgulloso, no tenemos dinero, pero hice una obra de caridad de lo mejor que yo he hecho en mi vida. Bueno, en los últimos 15 o 20 años, el barrio, la zona de Cristo de los Molinos, ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ha cambiado, claro que está cambiando, y me va a cambiar ahora. El otro día estuvo Guadalajara allí y me prometió ya que va a ir los colegios, va a ir la guardería, va a ir un supermercado. Yo estoy negociando con una farmacia, y allí hay 8.000 personas viviendo. Allí es como si tú juntaras Ojén y están juntos. Allí hay 8.000 personas viviendo. Entonces, es que no tenemos farmacia. Tú sabes que esos barrios te van haciendo las personas mayores muy mayor. O sea, no hay farmacia, no hay supermercado. No hay nada, ni escuela, ni colegio, ni guardería, ni nada. A él le me ha prometido que lo va a hacer antes que termine. Yo sé que yo dónde va a ir, ya me ha explicado ella dónde va a ir, pero yo quiero verlo, yo no me quiero morir sin verlo, sinceramente, por lo que yo estoy luchando por esto,
yo me gustaría verlo, que estoy diciendo que yo no tengo ni niños chicos, ni mayores, ni los mayores míos están trabajando ya, que no les hace falta que me den nadie trabajo, que ellos mismos se buscan la vida, ¿comprende? Que hay personas que van buscando los intereses propios, pero yo no busco los intereses propios, Paco, yo voy buscando los intereses de lo que te he dicho antes, de Marbella, de levantar Marbella, y que Marbella sea Marbella, el nombre de Marbella lo dice, Marbella. Cuando vino la mora que pasó por medio del mar y puso el nombre ese, tú escuchaste esa historia, tú lo sabes. Sí, pero es una leyenda. ¿Por qué lo sabemos todos? Porque es bella, Marbella es bella. Marbella vivimos como nos da la gana. Pero los políticos tienen que estar también con nosotros. Paco, que los vecinos no es solamente los vecinos. Los vecinos es la pieza clave del pueblo. Cristóbal, y el tema de la comunicación con Marbella, que había problemas también, ¿cómo va eso ahora? Es muy buena, la comunicación es muy buena porque los autobuses suben, y ahora van a subir el autobús hasta las lomas de Marbella. Y estamos arreglando ahora el camino Los Pescadores, que ahora van a hacer tres torretas de apartamentos en el camino Los Pescadores, van a ser apareados y van a ser adosados, para que sean más grandes todavía. Debe haber 8.000 para ver 10.000. Claro, pero tú llevas razón. Se hacen más viviendas, pero hay que crear infraestructura, hay que crear colegios, claro, no colegio. Hay que tener la guardería, claro. El supermercado, que no hay, que tenemos que ir a comprar la cañada, tenemos que ir a un barrio de 8.000 personas, el lógico es que haya algo, que haya un supermercado, que tú tengas que comprar pan, para comprar pan. No tenemos que ir a Mercadona. Entonces ella se ha prometido que lo va a hacer. Ella va a negociar con los supermercados y que lo va a hacer. Entonces, yo espero y creo en ella, porque ella me lo ha dicho muy claramente. Porque ella muy claramente me ha dicho, y tú vas, vente conmigo, ayúdame. Y yo, como ciudadano que soy, voy buscando los intereses de mi barrio. Que ahí yo por partidos políticos, yo no estoy en contra de ellos, que yo le hablo a ellos, a todos los partidos políticos. Yo quiero tener relaciones con todos, pero siempre hay que ver a la persona que te puede colaborar y ayudar. Bueno, Cristóbal, hablando de algo más liviano como es tu propio restaurante, ¿qué ofrecéis en el restaurante? ¿Alguien que os visite, que se encuentra en tu restaurante? Hombre, yo hablo con todos los políticos. No, que digo, alguien que visite tu restaurante. ¿Qué se puede comer en tu restaurante? Hombre, de cochinillo asado, paleta de cordero, de lo que quiera. Ahí hay comida, buena comida, buena comida. Y allí van muchos alemanes, que es lo que estoy diciendo, que yo con los alemanes no tengo cita, pero lo que ya había 37 alemanes. 37 alemanes son alemanes. 37 alemanes había comiendo. Y celebro cumpleaños, celebro también bautizos, comuniones, aquello está precioso. Yo creo que son cosas muy bonitas, muy bonitas. Lo que pasa es que hay que mantenerlo. Bueno, y tú que vienes del mundo de la pastelería, ¿cómo se te ocurre montar un restaurante? Yo monté pastelería, Los Remedios, después con duración, cuando pasó 10 años, monté el Cubo Tapa. Cubo Tapa. Y una vez que monté el Cubo Tapa, ya ha pasado otra historia. Porque antes era el Cubo Tapa que lo dieron a todo el mundo para montar el Cubo Tapa. Eran 5 cervezas, 3 euros. Pero hoy ya, como está la vida, hay que poner algo que llame la atención. ¿Cómo la atención? Ya come bien. Tú comes tranquilo con tu pareja, te sientas, comes, te vas al salón, usas musiquita, la copita, y eso es, un restaurante, salón de copa. Y eso es lo mejor que ha hecho mío. Yo estoy con él también, claro, porque el negocio es mío y de él. Porque hay sociedad, no hay ninguna, son de los dos. Es que, chaval, después del bajón que dieron los negocios con la pandemia, ¿se ha recuperado ya? ¿Estamos en una situación normal? Hombre, yo creo que no estamos recuperando, claro. Estamos recuperando porque ya hoy tenemos trabajo todo el mundo. Podemos el vicio de gastando lo que podemos. Y hay dinero. Antes no había dinero porque no. Pero hoy lo único que yo le pido a ella y a los gobiernos de España es que mejore, que no abuse tanto de los precios de comestibles. Que la comida vale muy cara. Y otra cosa te digo, yo me acuerdo en aquellos tiempos. Habíamos dos plazas de toro, Puerto Banú y Marbella. Y me da lástima. Me da lástima porque la toro era la fiesta nacional. Y
prensa nacional, nunca nadie la quería ser quitado. Yo no soy en contra de nada, pero soy en contra de lo que te digo. Porque, ¿para qué está la plaza todo ahora? Para el espectáculo no hace nada. Entonces, ¿para qué la queremos la plaza todo? Hay que hacer algo a la juventud, hacer algo bonito. ¿A ti te gustaría que volviesen los toros? Yo sí, yo soy partidario porque yo soy de Ronda, soy cayetano, como Cayetano Ordóñez. Y ahora, cuando llegue la corrida de Ronda, voy a ver la colleja, porque me gusta, soy de Ronda. Pero también de hacer tanto subir los toros, animalitos, pero es que los toros están preparados para eso. Comen bien, están relajados, están en el campo libre. Son animales que están ahí para eso. Yo no, mira, estoy ni en contra ni a favor, pero veo que en una fiesta nacional que había antes, había que haberse respetado. Cristóbal, hay quien te dice que tú si te vas a jubilar en algún momento. Yo estoy jubilado ya. Ah, estás jubilado. Yo tengo 74 años ya. 64. 70. 74. Claro. Bueno. Yo ya no trabajo, pero que nadie se ha acordado de mí, ¿eh? Pero está en plena actividad. Pero nadie, no, yo no soy nada, le ayudo a mí, yo me voy, trabajo. Pero hay una cosa, que nadie se acordó de mí cuando me he retirado. Nadie, pero nadie. ¿Usted cree que una persona con 50 años de negocio en Marbella y que nadie te diga, toma, que no la voy? Pues yo creo que es que la mayoría de la gente cree que tú no estás jubilado. Pues yo nunca trabajo. Yo nunca estoy ahí. Estoy harto de Ángeles Muñoz, a Félix, a Cardeña, a todos. Señores, vení un día a mi casa, tomar una foto ahí. Yo lo que quiero es que vayan ellos, porque es una cosa, es un negocio que está montado nuevo, tú quieres que vaya personas que tú aprecias, igual que a Bernal me te lo he dicho. La cosa es que Bernal tiene un carácter un poco fuerte, pero que es buena persona. Pero te digo, mira, yo he saludado ahora mismo ahí al segundo de ¿cómo se llama? El que trabaja con todo, en la Guaya. Yo no he saludado, me ha dado un abrazo, que yo estoy bien con todo, con Izquierda Unida, con el Vox, con todo. Yo, como ciudadano que soy, tengo que estar con todo. Claro. Ahora, siempre me tiene que tirar un poquito más a la persona que yo veo. Que cada uno tiene su ideología. Que ¿no? Mi barrio me va a hacer algo, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, la asociación de vecinos no valemos para nada. Yo veo dos cosas muy fuertes. Y yo cuando me da coraje cuando voy al ayuntamiento, el ayuntamiento que es un presidente de la asociación de vecinos, tenía que dar paso. Sin dar carne a nadie ni nada. No, tiene que ponerte en la puerta. Y pasar en la cola. Yo no, tampoco así. Bueno, Cristóbal, de momento vamos a disfrutar de la feria. No, ya está. Y seguro que todo va bien. Yo creo que está. Yo gracias a Dios estoy muy contento. Y no me pesa nada. Paco. Y te doy las gracias por estar hoy conmigo. Y gracias por el arroz. Vale, ha salido muy bien. Dale, un abrazo, Cristóbal. Dale, venga. Bueno, pues. Así de claro habla Cristóbal Moncayo, presidente de la Asociación de Vecinos de Cristo de los Molinos. Nosotros seguimos en las ferias de día, en M25. Fundación José Banús y Pilar Calvo, reconocida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Nuestro objetivo, sin ánimo de lucro, es la promoción cultural de Marbella y su entorno, en beneficio y calidad de vida de sus habitantes, fomentando todas aquellas actividades culturales, deportivas o turísticas, concediendo ayudas, subvenciones o premios a particulares o entidades oficiales. La Fundación José Banús y Pilar Calvo les desea que pasen una feliz feria y fiestas de San Bernabé. Gestoría Bocanegra, desde 1982, ha atendido a miles de marbelleros en los más diversos asuntos. También son muchos los extranjeros que pasan por sus oficinas para tramitar permisos de residencia o de trabajo, siendo considerada hoy día una de las mejores gestorías de España en materia de extranjería. Cuenta con un departamento laboral integrado por profesionales con gran experiencia, un departamento fiscal atendido por economistas expertos. Dispone de abogados especialistas en compraventa de inmuebles, herencias y toda clase de asuntos de carácter legal.
además de la tramitación de transferencias de vehículos y canje de permisos de conducir extranjeros. La gestoría Bocanegra les desea que pasen una feliz feria y fiestas de San Bernabé. Estamos en la avenida Ricardo Soriano 65, teléfono 952-77-58-12. Esana Centro Clínico. Somos especialistas en audífonos, logopedia, psicología y psicopedagogía. Cumplimentamos documentación para becas de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Además, disponemos de servicio de podología, fisioterapia, otorrinolaringología y test especiales como el de intolerancia a los alimentos. ¿Tiene dificultades para oír la televisión, para entender a los demás cuando le hablan, o no entiende bien cuando le hablan con mascarilla? Somos Centro Auditivo Oficial Videx. Evalúe su audición y pruebe nuestros audífonos gratis y sin compromiso. Disponemos de multitud de modelos de audífonos, económicos, recargables, invisibles, con conectividad a su móvil o televisión. Pregunte por nuestro plan todo incluido. Pague cómodamente, financiando sin intereses. Descuentos especiales para niños y mayores de 65 años. Puede conocernos visitando nuestra web www.exana.es o en las redes sociales. Contacte con nosotros en el teléfono 952 85 87 38 o envíenos un mensaje al WhatsApp 654 52 14 51. Estamos en la calle San Bernabé, número 4, Marbella. Clínica Veterinaria Vetsana. Un espacio donde tu mascota puede sentirse cómoda, donde su salud y bienestar es siempre lo más importante y donde guardamos todos los protocolos de seguridad frente al COVID-19. Ofrecemos servicio de vacunaciones, consulta felina, medicina interna, disponemos de laboratorio propio y realizamos ecografías, radiografías digitales. Tenemos servicio de hospitalización, urgencias y estilista canina para que dejes bien guapa tu mascota. Utilizamos productos específicos de alta calidad. Clínica Veterinaria Vetsana. Dale a tu mascota la salud que se merece. Os esperamos en Avenida Doctor Maiz Viñal, local 4. Teléfono 951-073-871. Y para urgencias, 661-036-084. En El Pollo Andaluz mantenemos nuestros principales valores: cuidar con esmero a nuestros clientes, vigilar la calidad de nuestros productos y ofrecerlos a unos precios económicos durante todos los días de la semana. Nuestro rico pollo asado, elaborado con nuestra receta tradicional, será siempre tu aliado perfecto. Lo puedes acompañar con patatas, rollitos, croquetas, alitas, ensaladas y postres. También te ofrecemos una gran variedad de platos precocinados en nuestro asador de Miraflores. Visita nuestra web www.elpolloandaluz.com y llámanos para reservar tu almuerzo o cena en cualquiera de nuestras pollerías de Marbella o San Pedro Alcántara. El Pollo Andaluz, sabor y aroma del sur. Cárnicas Andrés. Amplia variedad en productos ibéricos y carnes de primera calidad. Disfrute en esta feria de nuestras ofertas y amplio surtido en productos para barbacoa. En Cárnicas Andrés les ofrecemos la mejor ternera gallega, cordero de Castilla, cochinillo de Segovia. Cárnicas Andrés, productos de calidad para los amantes de la carne y para todos los presupuestos. Estamos a su disposición en nuestras tiendas de Torre Murcianos o calle Juan Breva, para venta al por mayor en el polígono industrial Costa del Sol. Cárnicas Andrés les desea que pasen una feliz feria y fiestas de San Bernabé. Bueno, se dice que como Marbella fue tomada por el rey Fernando de manera pacífica, no sufrieron el ruido de las lombardas o bombardas, por aviso era terrorífico.
No sé yo si tan terrorífico como el ruido que a partir de esta hora hay en la feria de día. Y aquí es difícil poderse entender. Pero bueno, vamos a intentarlo porque nos visita la persona que tiene la máxima responsabilidad en la organización de la feria y que todo salga bien. Yo no sé cómo puede dormir en estos días, lo mismo ni duerme. Ella se llama Yolanda Marín, 35 años en este cometido. Yolanda, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Bienvenido a nosotros porque esta es tu casa. Exacto. Pues bueno, pues como tú lo has dicho, pues casi no puedo dormir y preocupada porque es verdad, como ves, mucha afluencia, pero muy contenta y feliz de esta bonita feria y que la gente disfrute tanto. Tú llevas 35 años, entiendo que eso no se hace ya como un trabajo, sino como una vocación. Yo creo que es vocación, sería imposible de otra manera. Pues sí, yo entré en el ayuntamiento en el año 86, de mano de don José Pernía, y aquí seguimos, mi amigo Aurelio y yo. Mi amigo Aurelio, yo te decía antes que es un histórico también. También. Bueno, y a quien deseamos que se recupere totalmente de una intervención que ha tenido. Sí, ha tenido una pequeña intervención y yo espero tenerlo muy pronto conmigo porque me hace mucha falta. Bueno, Yolanda, se entiende que tú vas a ser la próxima concejala de fiestas. Bueno, como has dicho antes, sería algo natural. Sería algo natural. Pues sí, yo creo que sí. Y ahí esperándolo que es el día 17, pues como con mucha ilusión. ¿Pero eso va a cambiar en algo tu planteamiento o no? No, yo el planteamiento de trabajo, pues para mí seguro que aumenta un poco más, sobre todo el tema de asistencia pleno, porque mi trabajo al final va a ser el mismo. Claro. Bueno, cuando hablamos de fiesta pensamos automáticamente en la feria de San Bernabé, pero hay mucho más. Mucho más. Vamos a feria de San Bernabé, ya estamos preparando la verbena velada de la Virgen del Carmen, todos los actos, bueno, simplemente todos los fines de curso de todos los colegios, al final el montaje de todo sale de fiesta, cualquier evento que haga, aunque sea otras delegaciones, al final el montaje sale de la delegación de fiesta, así que es un no parar todo el año. ¿Y qué decir de la Navidad, donde con el asunto de la pandemia esta delegación de Marbella fue innovadora en una cabalgata estática? Además, a nivel nacional, fue una innovación como es la cabalgata estática. Nosotros intentamos casi seguir dentro de una normalidad, un parque mágico estupendo, con entradas limitadas. La verdad es que fue una reinventarnos, pero súper contentos por tener esa oportunidad de saber que podíamos hacer cosas distintas. ¿Cuánto tiempo lleva organizar una feria como esta feria de San Bernabé? Pues la verdad que mucho tiempo, aproximadamente de pliego, procedimientos administrativos entre 4 y 5 meses, y el último es pues tremendo lo que es montaje de infraestructura. ¿Cuántas personas trabajan? Pues mira, en oficina somos 6, porque es verdad que se han jubilado en este último año varias personas, y en montaje somos entre 8 y 10, no somos tantos, pero la verdad que con mucha capacidad, tengo unos compañeros admirables. En una feria es fundamental la seguridad. ¿Cómo se logra la seguridad? No es, para nosotros es lo principal y lo más importante, la seguridad, los medios, la policía, policía nacional, policía municipal, ambulancias. La verdad es que para nosotros lo más importante es la seguridad, porque ya ves que antes te he comentado que mi preocupación es el volumen de gente tan grande que tenemos en todas las ferias. Yo ya lo preveía viendo Jerez, viendo Sevilla, viendo las ferias de Córdoba. Hemos visto que el volumen de asistencia es tremenda y aquí ha ocurrido lo mismo. Yolanda, tenemos en Marbella una gran asignatura pendiente, que es un recinto estable y definitivo. Entiendo que ese es un objetivo tuyo también, ¿no? Ángeles ya lo anunció no hace mucho, que ya tenemos un espacio polivalente que va a salir dentro del plan general como una zona de equipamiento, y yo creo que en plazo muy corto y futuro seguiremos creciendo en ese espacio que tenemos ahora y conseguiremos lo que necesita Marbella.
es este espacio para la feria y para muchas cosas más. ¿Dónde está ese espacio? ¿Que dónde está? Ahora, donde está actualmente la feria de noche, Arroyo Segundo, Arroyo de lo que es la zona de la Alvarita por detrás, que además es cercano, donde la gente puede ir a pie, y yo creo que va a ser pues para el futuro un gran espacio para Marbella. Sería habilitado en condiciones, crearía la infraestructura. Está ahora mismo habilitado con unos 50.000 metros y cara a futuro pues tendrá un casi 80.000. ¿Qué presupuesto tiene la Feria de Marbella? La Feria de Marbella está alrededor de unos 500.000 euros y yo pido más, yo siempre pido más porque es verdad que se podía hacer muchas cosas, pero bueno, tenemos la Feria de San Pedro, es un gran presupuesto. Y bueno, esperemos que el año que viene podamos luchar por más. Por ejemplo, en comparación con las ciudades de nuestro entorno, ¿es más, es menos, está en lo normal? Con el término municipal, el aforo, el número de habitantes, está en un buen presupuesto. Y a la hora, por ejemplo, de elegir un pregonero o pregonera, o de una actuación u otra actuación, ¿qué criterios se siguen? Pues la verdad que la delegación de fiesta, bueno, muchos colectivos, se habla con gente cercana a la delegación y bueno, los artistas está complicado ya, Paco, los artistas no quieren feria, no quieren gratuito, el tema de artistas no es tan fácil como la gente piensa que puede llegar a ser y además los presupuestos de los artistas que ahora mismo están un poquito fuera de lo normal, entonces es complicado buscar artistas para la feria. Yo creo que este año hemos conseguido un cartel bastante bueno y esperemos que en la próxima más, pero es que es complicado, ya los artistas no quieren. O sea, que aquellos tiempos en que venía, por ejemplo, Julio Iglesias, hoy ya las estrellas dicen que no. Ya no, bueno, Julio Iglesias ni impensable, los presupuestos son tremendos, lo que piden, pero es que ya no quieren feria, ellos ya quieren teatro, otro entorno, y es complicado. Pero bueno, yo seguiremos luchando ahí para que siempre tengamos lo mejor. Pero el otro día había alguien que me decía, es que Marbella, ¿para qué traer artistas a las ferias si después está Starlight? Y yo le decía, bueno, pero Starlight no está al poder adquisitivo de la ciudadanía en general. Claro, pero el artista que viene Starlight es un artista que tiene un caché exagerado. Que no puede venir tampoco a una feria. No lo podríamos pagar, porque sería un artista que tiene el caché de todas las ferias. Está un poquito los precios un poco subidos. Pero después que no quieren estar en gratuito, pero es que no quieren estar en una feria. Entonces las exigencias son tantas que es muy complicado. ¿El balance hasta el momento, hoy que es día 10? Muy bueno, Paco, muy bueno, gracias a Dios. Sobre todo lo que hemos dicho antes, por seguridad, la tranquilidad. Pero yo deseando que el día 12, por la noche, podamos decir lo mismo, que el balance sea muy bueno en seguridad y en tranquilidad y que no haya ocurrido nada importante. ¿El contacto es continuo entre la delegación de fiesta, la delegación de seguridad ciudadana? No te imaginas, como no es continuo, es que trabajamos en la misma línea. Yo voy todas las noches en el CECO, recibo información diaria de José Eduardo, de Javier Martínez, jefe de la policía, de Florentino. El trabajo es continuo y estamos en contacto casi 24 horas. ¿No temes que ahora cuando seas concejala se trate desde una perspectiva política y cosas que a lo mejor ahora se te han contemplado como funcionaria, digamos, bueno, pues lo normal en su trabajo, que a partir de ahora digan, no, es que es concejala y lo hace desde el punto de vista ideológico, por ejemplo? No, porque Yolanda Marín va a seguir siendo la misma siempre, voy a estar en la calle como siempre, midiendo el terreno como siempre. Vamos, que la gente te va a poder hablar en la calle sin problema. Es que yo voy a seguir siendo la misma, entonces es imposible. Va a seguir tratándome todo el mundo igual porque yo soy Yolanda Marín, de Marbella. Tú sabes que, como decía una vieja canción, el pueblo soberano a veces es un poco injusto a la hora de valorar, ¿no? Es que yo creo que a mí me ha puesto el pueblo y yo soy una más del pueblo. Y además mi trabajo, no hay nadie, cada uno de nosotros tenemos dentro de la delegación un papel y un trabajo que hacer y el mío es el mío y lo voy a tener que seguir haciendo, irme a la feria a estar pendiente de todo el trabajo y lo seguiré haciendo siempre. Bajo tu punto de vista, ¿cuál sería la característica de la Feria de Marbella que la hace distinta a otras ferias?
Nadie tiene el entorno que tiene Marbella, ni la Alameda ni la Avenida del Mar. Viene gente de Málaga, de Jerez, de Cádiz, de donde venga. El entorno de Marbella, esta Alameda, esta Avenida del Mar, no lo tiene ninguna feria. Marbella es única. Esto que estábamos comentando, cuando llega a cierta hora, estas músicas mezcladas, este estruendo, ¿esto se podría de alguna manera controlar, llegar a un consenso para que fuese más llevadero? Pero nosotros tenemos que durante todo el día está la unificación de sonido, pero cuando llega un momento de 4 a 8, es verdad que sería imposible compartir un escenario música en vivo donde actúan todos los artistas locales. Sería imposible porque la distancia entre las barras es mucha. Entonces ahí sí que tenemos que aguantar de 4 a 8, es imposible de llegar a un consenso porque cada uno tiene su música. Claro, está bien que expliquemos esto porque todo tiene una explicación, las cosas no son porque sí, sino porque hay una explicación, ¿no? Yo creo que es importante lo que tú estás diciendo. Bueno, y aparte de la responsabilidad que tienes y que vives la feria como persona que lo ha organizado y que eres responsable, como ciudadana de Marbella, ¿cómo vives la feria? Pues bueno, yo tengo que estar esta mañana desde las 7 de la mañana trabajando actos institucionales, que me toca ahora estar también, y además la intento disfrutar y mucho. Que es verdad que tengo que controlar, que no puedo beber, no puedo hacer muchas cosas, que pero yo la disfruto de... Pues con mi Coca-Cola la disfruto, pero además me encanta, porque es el momento que veo a todo el mundo y que es la oportunidad de escuchar lo que los demás piensan de la feria y como responsable la parte que me toca de hacer, escuchar a todo el mundo y escuchar esas opiniones que además a mí me valen muchísimo para después a la hora de trabajar, pues sacar conclusiones. ¿Te recuerdas aquellos años en que no tenías responsabilidad alguna y ibas a la feria como cualquier otro ciudadano? Perfectamente, me acuerdo del año 85 cuando fui reina de la feria en Molino de Viento, y recuerdo el año 86 que coroné, y el 87 que ya me tocó trabajarla con Pepe Pernía y ayudarle en la coronación. Es verdad que tenía poca responsabilidad, pero es verdad que tengo responsabilidad desde que soy muy joven. Por ahí va algo que te iba a destacar justamente. Estamos alcanzando también cierto grado de igualdad, porque ya también los hombres tienen su protagonismo en el sentido de ser reyes. Exacto. Tenemos el rey infantil este año y el rey como popular. Bueno, pero además, lo que él me ha pedido, ya no más, él está súper feliz porque este año es el rey, sino lo que me ha pedido y muy, me ha insistido muchísimo es que quiere que esto siga, que todos los años. Claro. Entonces yo me he comprometido con él que todos los años va a haber un rey popular. Y debe seguir, y además, tanto Juanito, que es el rey infantil, como Fran, son dos cracks, absolutamente. De verdad, el niño a mí, el rey infantil, me tiene loca y yo adoro a Fran. Eso es verdad. Bueno, pues a partir de ahora, una nueva etapa, pero la esencia es la misma. La misma. Te lo digo, Paco, que es la misma. ¿Se puede en una feria todavía innovar? ¿Se puede innovar todavía en una feria? Siempre se puede innovar, todos los días. Pienso que nosotros nos hemos reinventado en una pandemia. Imagínate si se puede innovar y escuchar a los demás. Verdaderamente yo he aprendido mucho de escuchar a mucha gente. Otro aspecto que hoy día se vigila mucho en cualquier manifestación festiva son las posibles agresiones sexuales. Eso también se cuida mucho en Marbella. Mucho, tenemos el punto morado, pero verdaderamente para mí es una preocupación, porque yo no quiero que ocurra esto aquí, no quiero que ocurra nada que empañe la felicidad y el momento bonito que es de la Feria de Marbella. ¿Cuál es la próxima convocatoria, lo próximo que tenéis ahí para organizar? La Virgen del Carmen, que hace la verbena la primera semana de julio, y de segunda quincena, en la primera quincena tendremos todos los actos de la cofradía. Bueno, y este año creo que Santa Marta retoma la verbena también, ¿no? Sí, eso me han comentado, todavía verdaderamente no me he reunido con ellos, pero ya me han comentado algo. Pues nada, que vaya todo muy bien, Yolanda. Muchas gracias, Paco. Y que el próximo año podamos estar aquí de nuevo. Seguro. Y ya será como concejal. Muchas gracias. Me encanta estar contigo. Gracias a ti. Pues nada, esta es la
la feria de día hemos tenido oportunidad de hablar con Yolanda Marén, la máxima responsable. El número 25, como siempre, la feria. Gracias por estar ahí.